Rona Costanza, nuevamente estamos en otro trip, pero esta vez estamos en una fiesta de Fox to Muerto. Estuve con gripe, maldita sea, así que da. Estamos en una fiesta de Fox House, estamos en Las Toscas. Si la gente de otro país no sabe dónde Las Toscas, es un poco más lejos que Atlántida. Vamos a estar un poquito hoy con el señor Cool, con Javi Under, quien les habla tocando. Va a estar también Aurora y también va a estar Diego Costa. Así que bueno, vamos a estar un poquito charlando con algunos de los que están en la vuelta o mostrando lo que es. Le mostramos un poquito Fox, que es acá en Las Toscas, pasando un poquito a Atlántida. Para la gente de otros países es mucho antes de Punta del Este y mucho antes de Piriápolis. La pista se va a realizar en la parte de arriba. No van a ver nada ahora porque está todo oscuro, pero les voy a mostrar un poco lo que es el patio. Un poquito del patio. Bueno, estamos a la puerta nuevamente, estamos con Javi Under. ¿Qué es eso? Oh, che, acá no. Bueno, no, soy RPP, acá con las listas, manejando la entrada, paz line listas. ¿Cómo está la historieta para hoy? ¿Bien? Bien, muy bien, bien. Javi Under, ¿qué vas a pasar hoy? Techie House. Te trajiste un vinilo que te mandaste a hacer. Contame, ¿cómo fue esa historieta? Bueno, son discos que se mandan cortar, que hay una empresa argentina que corta discos y nada, de temas que ya tenía hecho, los mandé masterizar y nada, los mandé cortar. ¿Ellos no te masterizan? ¿Tenés que masterizar vos? ¿Tenés que hacer todo vos? No, tenés que mandar ya la pista al WAV ya pronto y ellos lo único que hacen es cortar. Ahí va. Eso específicamente. Sonaba bajo igual, estamos charlando justo eso hoy un ratito. Eso tengo que controlarlo porque no sé, no traje ni el WAV ni el MP3 para probarlo, pero no sé si puede ser o que quedó muy recortado en el master o si en el corte del disco que haya quedado así tan medio y agudo. Lo que pasa que, a ver, Javier es medio como, le gusta tener el vinilo y todo eso. No tocas nunca con Tractor Vinyl casi, ¿no? No toco, pero he tocado y es exquisito. O sea, es como tocar con disco. Nada más, soy melómano. Entonces se mandó a hacer un disco. Un disco de, tiene dos temas que vas a editar en el sello de Vitamina. Exactamente. ¿Cuántos discos tenés ya, Javier, en tu casa? Propio. No sé, 5 o 6 mil, no sé. Supongo. ¿5 o 6 mil? Sí, igual no. Ya me has preguntado eso. Pero igual hay que preguntar siempre. No son todos para mí porque yo como vendo discos. Vos vendés discos. Rock Bossa Nova, Oldies, ese tipo de cosas. Y míos de mi colección son pocos, serán, no sé, 1000, ponele. Está, igual es una gran cantidad. Lo que pasa es que colecciono muchas cosas. Mira, Bossa Nova tengo que es mía. Después de jazz. Westcott Jazz, que me gusta mucho. Después colecciono alguna. De Ambient me gusta todo. Todo Café del Mar, Back to Mine. Es un guacho de mierda. ¿Por qué? Porque tiene. Los Café del Mar los tiene en vinilo. Todo. Es muy hijo de puta. Tiene, no solo eso, sino si los Global Underground también los tiene en vinilo. Todos. Son muy guachos en eso. También tengo todos los Cocoon, los 6 tuples que vienen de Cocoon. Y después colecciones de. Ediciones de coleccionistas que vamos a tener que abrir alguna después. Es muy bandido. Bueno, ya saben, si llevan a Javi Under. Va a tener vinilos, una horda tiene el hijo de puta, así que bueno, nos vamos a ver en un rato.